Ya. De. Zico. Nuga de Bakwan Konge. Porque. Hanama. Hanama. Duma. No se yo. Canaro. Tanya. Yo vivo en onda. Ena. Fasca. Guiú. Pringa. Cierto. No se yo. Caguiú. En Tomis. Ya esto. Caya porque allá. Soñanga. Guiú. Se ayuda a buscar a nadie, corresponde que yo. De hindi o no lo voy a ver. Y en el país que sea. Nunca de bajo con. Como. Sabe como. Como cué. Porque no vi yo tomando no yo. Se de caí mi se. Pues. Ninta dijo. En araño. Vio que yo me acudí que cuando no era cercano. Estamos transmitiendo en vivo desde la carretera federal México-Laredo, desde Ixmiquilpan, Hidalgo, que se constituye como el corazón del Valle del Mezquital, donde ya llevan una jornada de lucha en contra del alza de los precios de la gasolina. En estos momentos, este pueblo de Ixmiquilpan mantiene la lucha pacífica e incluso nos comentan que ellos han detenido a quien ha querido venir a saquear estas tiendas. Lo que hoy podemos apreciar es que este pueblo está en pie de lucha, este pueblo que está llorando a sus muertos luego de un enfrentamiento con la Policía Federal. Vamos a escuchar ya en este momento al señor que nos estaba hablando en la lengua materna, el otomí, porque este pueblo es de lengua indígena, este pueblo es que se mantiene aquí en lucha. Señor, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que está pasando en esta jornada de lucha donde hoy ustedes están pues velando también a sus muertos y no han cedido al cierre de las carreteras? Pues estamos aquí tristemente todos los compañeros circunvecinos de los municipios de Tasquillo, de Alpajayuca, de aquí Ximiquilpan. Estamos en una resistencia civil y pacífica, como ustedes lo constatan aquí. Es pacífico. Lo que ha hecho el gobierno del estado, Omar Fayad, es mandar sus policías y agredirnos. Y prueba de eso, dice que no utilizaron armas. Aquí están los casquillos donde sí utilizaron armamento pesado para matar a dos de nuestros compañeros que hoy están tendidos, están con sus familiares. Y queremos justicia, queremos que esto se pare, esta alza de gasolina que nos afecta a todo el país. Invitamos por este medio de comunicación que se una todo el país para que esto se baje, estos precios, porque los campesinos ya no aguantamos más, ya nos han pisoteado bastante, que no podemos aguantar más. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta que el gobierno nos dé una respuesta que sea favorable, que no nos engañen nada más. Esos diputados que están allá, le estoy haciendo el llamado, que tomen cartas en el asunto, los senadores, y que vean la forma, cómo revertir esas reformas que nos afectan a todos, a los niños, a ancianos, a todos los que estamos trabajando en el campo. Señor, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a hacer en los siguientes días? El pueblo siempre va a seguir en esta manifestación, aquí en el corazón del Valle del Mezquital. Sabemos de antemano que somos un pueblo trabajador, no un pueblo que nos gusta de robar, sino que nos gusta exigir, trabajar. Le exigimos al gobierno, le exigimos a Peña Nieto que renuncie inmediatamente. ¡Que se levante! Así como se hizo la Revolución Mexicana, la independencia, para exigir, para demostrar, porque los políticos nos han saqueado durante años, 70 años nos han saqueado, y ahora nos pide que paguemos lo que ellos nos han robado.
¿Ya hay diálogo con las autoridades? También exigimos que nos indemnice nuestros dos héroes caídos del día de ayer. ¡Ese es el culpa de Omar Fayad, que mandó a su gente! ¡Ya hay diálogo con las autoridades! ¡No al gasolinazo! También exigimos que de manera pacífica a todos los senadores, a todos los diputados, que si nos alcanza a ver en este momento, que ellos también hagan esa solicitud para que bajen el precio de la gasolina, que debe de estar en 6 pesos y 7 pesos para poder subsistir. Exigimos a esos diputados que ganan millones de pesos y no hacen nada para el pueblo. De antemano, para eso le dimos nuestro voto. Y los presidentes municipales, los gobernadores... Como campesino de Xibiquilpan, hoy, en este momento estamos aquí pidiéndole al malo gobierno de nuestro país que renuncie, si no va a poder. Hay más hombres buenos que ese corrupto. Ese hombre no sirve para que nos mejore en el país. Ese hombre, Omar Fayad, también desde este momento que reciba mi saludo, que vaya muy lejos desde aquí. Porque es...